días. La importancia es necesaria por cuanto ustedes ven este año, desde el otro año 2021, ha sido la precipitación lluviosa, o sea, más frecuente. Entonces, por lo tanto, el césped nos crece más seguido. Por lo tanto, toca hacer cíclicamente cortes de césped, de la poda del césped. Ahora, en lo que se refería a las ramas de los árboles, no es que retiramos los árboles, sino que se producen por la monopolización que realizaron en la siembra de este álamo, digamos, calistemo blanco, sí, del calistemo blanco, que tiene la particularidad de tener raíces horizontales, no tiene raíces verticales que se incrusten a la tierra. Entonces, por lo tanto, con la humedad, pues, como tiene raíces horizontales superficiales, pues, se caen. Entonces, lo que realizamos es el retaseo de árboles caídos y retiramos al centro de acopio, de donde se llevan este material vegetal a la escombrera. Interesante, ya que en estos momentos tan duros que está el invierno, y la verdad estábamos muy atrasados en el trabajo, y la ayuda de ustedes nos resulta hoy día muy importante y agradecidos, porque estamos con el trabajo, como usted ve, atrasados, y estamos agradecidos con lo que ustedes están haciendo. Y pues, bueno, les quiero hacer una gran invitación al Parque de la Carolina, ya que es el corazón de Quito, que se sumen a la labor social que hoy están haciendo esta prestigiosa que es institución como COICA, y que vengan y nos ayuden, ya que es un labor muy duro también.